Buenas noches, señoras y señores. Nuestro invitado de hoy, el padre Pascual Saturio, padre prior o prior del convento de Santo Domingo, de los dominicos de Cádiz. Ya está por esta casa alguna que otra vez en el programa de Guillermo Riol. Ustedes saben que esto no es un programa ni de carnaval, ni de Semana Santa, ni de nada, pero nos gusta traer a personas que de alguna manera destacan o tienen una vida algo distinta de la del resto de los mortales. Por eso está aquí hoy nuestro amigo el padre Pascual Saturio. Así que buenas noches. Buenas noches, Salvador, y los buenas amigos. Noches. Así que llevan, los dominicos fundaron ese convento allá en 1630 y tanto, y un poquito después se erigió la iglesia conventual, ¿no? La que conocemos como la de Santo Domingo, en 1640 y algo, ¿no, padre? Más o menos, ¿no? Más o menos, ahí está. Sí. Vinimos de la mano de la cofradía de los morenos, aquellos esclavos libertos que convivían con los gaditanos, estaban a su servicio, que necesitaban unos capellanes o un capellán para la cofradía del Rosario. Como muchos de ellos procedían de Mozambique y los dominicos los habían evangelizado, ellos eran los que mantenían la costumbre del rezo del Rosario y les permitían en la ciudad, les permitieron incluso tener una pequeña ermita. Como capellanes de su cofradía pidieron un dominico. Y parece que el primero que vino desde Jerez. Como quiera que la casa de contratación de Indias y todo el tránsito comercial con el Nuevo Mundo estaba entonces en Cádiz, pues aunque los frailes nuestros se arreglaban o utilizaban el convento de Sanlúcar, el del puerto de Santa María, la pequeña casita de Puerto Real, vieron conveniente aquello de tener un sitio en Cádiz, en la misma capital. Y efectivamente, la presencia de aquellos capellanes facilitó el ir buscando un sitio. Como quiera que en el segundo saqueo anglo-holandés, en aquel barranco grande o aquel boquete junto el muladá, que había efectivamente, junto a la muralla, entre aquellas cosas que arrasaron en Cádiz, arrasaron muchas imágenes de la Virgen y allí fue donde las tiraron, pues los frailes vieron la ocasión aquella propicia y dijeron, muy bien, pues en el mismo lugar en donde la imagen de la Virgen sufrió aquellos... Si es que esos son sacrilegios, pues aquel sacrilegio de la profanación. Vamos a levantar una casa consagrada a su nombre. Esa es la lectura religiosa. No había otro sitio en la ciudad, tampoco era fácil encontrar en un sitio tan pequeño un espacio mucho mayor. Y poco a poco fueron comprando aquel sitio. Pero en fin, también allí ocurrió. Era un sitio además complicado porque estaba en las en la línea de defensa de la ciudad, estaba por fuera de las murallas y hubo que pedir permiso. Y al duque de Medina Sidonia, que era entonces el militar encargado de la defensa, porque veían un inconveniente para defender la plaza, el colocar un convento allí. Y salvadas las dificultades, pues poco a poco se fue levantando aquella hospedería para los que iban y venían al Nuevo Mundo y para los que aquí estaban. Yo creo que ha sido desde entonces, desde ese 1635, 1640, pues una casa que ha percibido como si fuera una esponja todo lo que en Cádiz se ha ido viviendo y quizás sea lo más bonito de la casa. Eso le pasa a la patrona, que ha estado presente en todos los acontecimientos, los buenos, los malos, y naturalmente el convento, pues como una esponja, ha ido también empapándose de lo bueno, lo malo y lo regular que en la ciudad se haya vivido, de modo que no ha habido nunca ningún acontecimiento de Cádiz que no haya tenido repercusión en el convento, ni ninguna circunstancia de la ciudad en la que los frailes no hayan estado presentes. De los frailes que ya quedan muy poquito, nada más que usted ahora, ¿no? O sea, que está más solo que la una, ¿no? Allí. Ahora estoy yo solo. Solo. Con permiso padre especial. Prior y único, ¿no? Prior y único, efectivamente. Ya. Con un permiso especial por las circunstancias. La casa en el último... ha ido siendo muchas cosas a lo largo de la historia. Cuando ya la casa de contratación pasó a Sevilla, pues naturalmente todo aquello que estaba organizado alrededor de América se vino un poco abajo, y el convento también. Fuimos universidad, fue también universidad y fue casa de formación. Porque los dominicos también... eran mucho de la cultura, ¿no? La cultura, estudiar, ¿no? Gente dedicada también hacia la formación, a la cultura. La cultura, claro, por encima de todo, no sé. Fuimos estudio general y después
en los últimos tiempos el edificio se ha ido utilizando desde la desamortización en adelante para obras sociales. Muchos años han conocido todavía los mayores, en los años 60 y 70, una pequeña residencia de estudiantes que estuvo funcionando en la casa. Y en el último capítulo provincial, hace ahora 4 años, pues fue cuando se determinó que por el clima, por el tamaño y por la circunstancia de la casa, como el convento no es parroquia, como es el santuario de la Virgen, y como sigue siendo necesario, parece necesario a todos, que sigamos manteniendo la presencia de la orden en Cádiz, pues entonces la hemos adaptado para casa de mayores y de enfermos. Pero como también el número de los frailes ha descendido tanto, pues es que tantos mayores y tantos enfermos como para llenar el edificio tampoco tenemos. Y entonces lo que se ha hecho ha sido reservar de ese edificio un pequeño espacio, una parte, y la otra se va a utilizar para residencia de mayores y de ancianos, según el criterio de aquella institución a la que se la hemos entregado. Que es la de Gerón, ¿no? Que es la de Gerón, la Fundación Gerón. Van a ser los que lo lleven. Qué bien. Y ellos mismos, a más de utilizar el edificio para esa finalidad, que yo creo que es propio y encaja en el sentido religioso que el edificio tiene, pues con las mismas personas atienden también a los frailes mayores y enfermos que lo necesiten. Pues la circunstancia de la obra ha hecho que aquellos que entonces estábamos, los 5 frailes, uno esté en Almería, otros 2 hayan tenido que marchar a Jerez de la Frontera, otro compañero está en Almagro y un servidor... Me he quedado yo solo, al cuidado de la obra y de la casa, hasta que pueda poner. Y no se le caen las 4 paredes, padre. Pues, yo no tengo eso. Porque, alguna vez pregunta a la gente, pero hombre, y en un edificio, en un espacio tan grande, tú solo, yo no tengo nunca miedo. Quiero yo decir que no soy una persona que sienta miedo, que le dé recelo el estar solo, o en un espacio tan grande, y bien, me defiendo medio bien. Medio bien, quiero yo decir que yo creo que lo mejor que me ha podido pasar es que también en estos 4 años a mí personalmente me han servido para agradecer y para valorar lo que hasta ahora he tenido sin darme cuenta. Por ejemplo, ahora he descubierto... Se lleva 4 años viviendo no en el convento, ¿no? Sino en un partidito, ¿no? Un pequeño porque partidito. No llega a ser, según me ha contado él, no llega a ser un apartamento. En la calle Teniente Andújar, un pequeño apartamentillo, pero cuando decimos apartamento decimos en las circunstancias de muchos de los edificios del barrio Santa María. De modo que era una casa que un familiar mío había estado utilizando porque estuvo aquí por razones de estudio, y como en el convento era más difícil quedarse, pues desde allí me manejo yo y voy y vengo. Y lo del agradecimiento es que, claro, yo tampoco había hecho nunca comida, yo tampoco había hecho nunca lo del lavado de la ropa, ni lo de las labores de la casa. Las labores de una casa. Claro. Y yo creo que estos 4 años me han servido a mí para valorar y para agradecer lo que todos hemos tenido desde niños por las manos de nuestra familia, y luego en la vida religiosa, pues por manos de la comunidad. Casi que sin darte cuenta, sino que como eso era lo habitual, pues muchas veces ha pasado desapercibido. Cuando se echa de menos, ¿no? Que pongo mañana de comer y que tengo un cesto de ropa que lavar. Miedo ninguno, dificultades pues las propias de estar tú solo. Pero también, mira, 4 años que han servido, yo creo que para reafirmarme en mi vocación, pues ahora también es cuando me he convencido que yo estoy hecho para vivir con los demás. Y que, desde luego, solo... En esta circunstancia, en los años que haga falta, en estos años que han sido necesarios, vale, pero mucho más tiempo no, porque yo vivo, he vivido siempre en una familia y los frailes, o en una comunidad, o en una comunidad, y nosotros estamos hechos para vivir unos con otros, la verdad. Entonces, bueno, ahí sigue con sus labores en el barrio, porque el convento Santo Domingo no es una parroquia, pero forma parte de la parroquia de la Merced, del barrio de Santa María, que por cierto... Muy deprimido con la crisis, ¿no? Según hemos estado comentando, ¿no? El barrio, yo creo que tiene muchos inconvenientes, es digno de admiración en muchos... La lucha diaria, ¿no? Efectivamente. Yo vine en el año 88 y éramos entonces en el barrio... 5.000 y pico. Alrededor, efectivamente, debíamos ser cerca de 6.000 personas. Sí. Muchas de ellas... como las casas estaban muy deterioradas y las edificaciones, en el régimen aquel de partiditos y de partir y repartir la misma vivienda para muchas familias, pues aquello una situación difícil. Pero era
una situación de pobreza solidaria, porque como eran los vecinos de siempre, los que se habían conocido siempre, pues medio nos amparábamos unos a otros, la parroquia, las instituciones, en lo que podían, en lo que... Pero vaya, el humus en el que nos desarrollábamos y no, era de gente conocida, y aquellos como que... como el ayuntamiento y luego las otras instituciones, con mucho criterio, empezaron aquella obra de la rehabilitación que ha sido gigantesca y ya está a punto de concluir. Pues naturalmente, la gran mayoría del vecindario del barrio salió para hacerlo de la rehabilitación. Al reorganizar las casas, donde antes vivían 14, ahora ya no vive más que una sola familia. Claro. Y naturalmente, el barrio se ha vaciado de habitantes. Somos muy pocos, debemos ser ahora 2.500, 3.000. Y de gente distinta, además. Y claro, y a gente que no son aquellos vecinos que nacieron vida, allí, claro, y se han criado allí. Naturalmente, tampoco los que van viniendo al barrio somos de un poder adquisitivo alto, ni muy alto. Sí. Y por consiguiente, las necesidades se han multiplicado porque, a más de las dificultades de cada familia, luego está el desconocimiento. Claro. Somos un barrio como si fuéramos de gente nueva, en una circunstancia de unas calles y de unos edificios envejecidos, en ese sentido. Participamos en ese, en eso, creo yo, de la circunstancia del casco histórico de la ciudad. Una ciudad hermosísima como muy pocas, grande, cargada de historia y yo creo que con muchas posibilidades de futuro y de mañana, la verdad. Pero pasando por un bache tremendo y además admirable, digno de admiración, porque el centro de Cádiz se sostiene con pensiones de 400 euros y somos capaces de vivir, de mantenernos y de sostener la ciudad entera, porque no solamente sea. Sí. Así que el convento, por eso digo, en aquella primera parte de nuestra, pues lo que haya que colaborar con la Cáritas, como acciones, como trabajo, como con solidaridad, pues eso se ha hecho siempre. Sí. Con la asociación de vecinos, con las otras entidades. Pero en este último tramo, esa colaboración ha sido todavía más. Porque es que, la verdad es que muchas familias lo están pasando muy mal, muy mal, muy mal. Mal, como hacía ya muchos años que no veíamos en España, la verdad. Y lo que nos queda por pasar, por eso hay que estar arrimando el hombro, ¿no? Cada uno en la forma que se puede. Yo creo que sí. Sí. ¿La parroquia de qué forma? La parroquia no, su convento. ¿De qué forma ayuda? ¿De qué forma material, pues no? Eso, los frailes siempre hemos vivido de nuestros trabajos. El templo nuestro, de natural, como todos los templos en Cádiz, el Cádiz de dentro es deficitario, quiero yo decir. Sí. Que el sostenimiento del edificio necesita que le pongas tu dinero encima. Sí. El templo no se mantiene por sí mismo. Claro. Bueno, pues de aquello que era de la comunidad y de todas formas de aquellas acciones que hay en el templo sin ser parroquia, nosotros tenemos muchas celebraciones de bodas, sí, no faltan muchas celebraciones excepcionales y especiales a lo largo del año, es un sitio de mucha visita, es un sitio y un lugar de muchos encuentros, pues en aquello que podemos con Cáritas, con lo que podemos con la asociación de vecinos, en las campañas excepcionales, en la Cáritas diocesana, colaboramos en todo forma, lo que claro, nosotros podemos, efectivamente. Muy bien, muy bien. Efectivamente. Pues nada, entonces, está deseando, aparte de todo esa labor tremenda que hace ese convento con usted a la cabeza y a la cola también, porque es el único, ¿no? Quiero decirle que es una labor tremenda, ¿no? La que está haciendo usted solo, que está deseando que venga más gente, ¿no? Que vengan más frailes, ¿no? De los... Sobre todo... lo más urgente ahora mismo, eso es así, yo lo vivo así o lo percibo así, si más que porque sea necesario para que me ayuden, bienvenidas todas las ayudas. Si podemos multiplicar las acciones y el trabajo, pues bienvenido también. Es porque como la casa la hemos destinado a los mayores y a los enfermos, sin que haya unas situaciones muy alarmantes, la verdad es que haya tres o cuatro compañeros que necesitan ya de la casa. Ajá. Que el deseo de abrirla, más que porque yo lo necesito urgentemente, que me va a venir estupendamente, también por remediar estos inconvenientes de la soledad. Bueno, pues es por seguir atendiendo a aquellos que nos necesitan, que es para los que la casa se ha abierto. Y luego yo estoy muy contento porque yo me llevo muy bien con las personas mayores. Esto como anécdota o como cosa a lo mejor así de la religiosidad de cada uno, aunque la mía es una religiosidad muy sencilla.
Pues cuando vino la Fundación Gerón, sí. Naturalmente en los primeros encuentros, mira, hombre, que tú te sientas en tu casa, que aunque nosotros vayamos a ser los gestores sí. y los administradores, sí. que cuando haya alguna dificultad en lo que nos tengamos que comunicar. Y yo les dije, mira, yo lo único que quiero y por lo que seguiré luchando siempre es que a los enfermos, venid un momentillo, y entrando a la iglesia les enseñé yo el altar. ¿Veis cómo está el altar? Pues así me gustaría a mí que estuvieran las habitaciones de los enfermos, porque yo creo que al mismo al que se consagra en esta mesa es el que luego descansa en la cama, escondido y guardado en el corazón de cada uno de los mayores. De modo que yo estoy muy contento y de verdad que el trabajo, el servicio este, en circunstancias no me ha costado ningún trabajo por la ilusión de ver la casa en la que se ampare, se favorezca o se ayude a aquellos sí. que más lo necesitan, que yo creo que también son los ancianos y los mayores. Muy bien, pues con ese pensamiento tan bonito y esperando que sea prontito, ¿no? Pues con eso nos vamos a publicidad. Así que volvemos en un segundo. Venga, hasta ahora. Se desconocen las causas evolutivas que llevaron a la desaparición del hombre de Neandertal. Lo que sí es seguro es que neandertales y cromañones cohabitaron las mismas regiones europeas durante miles de años. ¿Cuáles fueron entonces las determinantes diferencias evolutivas? ¿Todavía compras el periódico? Viva, el periódico gratuito de tu ciudad. Cuestión de evolución. La Unión de Comerciantes de Cádiz te invita a disfrutar y a pasear por el Mercado Doceañista del miércoles 25 de mayo al domingo 29. Segunda parte del programa. Venga, les recuerdo a nuestro invitado, el padre Pascual Saturio, con el que hemos tenido una sabrosísima primera entrevista, ¿no? Una primera parte donde ha puesto en manifiesto esa bondad que todos los que lo conocemos, pues sabemos que él es así. Así que vamos a intentar colarle nuestro farol, igual que al resto de los invitados, aunque sea padre prior de Santo Domingo. Así que yo no sé si tendrá asistencia divina, no creo que tenga enchufe, ¿no? Ninguno, ¿no? De ese estilo, ninguno, ¿no? Está cerrado. Muy bien. Pues venga, vamos con la primera historia que nos va a contar José María Esteban. José María Esteban es, ya sabe usted, de arquitecto municipal, nos ha contado más de una historia, muchas de ellas referidas al color de Cádiz, el color de esos edificios que tienen un color especial, ¿no? Como la sevillana de Sevilla, ¿no? Esos de Cádiz. Por ejemplo, las piedras ostioneras que están pintadas, el color de la Diputación Provincial, por ejemplo, ¿no? Y en esta ocasión se va a referir a esas casas de colores que están allí por la parte
de el paseo de marítimo o el campo del sur, el Puerto Chico, esa zona que está, tiene unas casas típicas de colores. Hay uno, por ejemplo, en el barrio de La Boca, en Argentina, que tiene los, viene de los genoveses, por ejemplo, que le gustaban mucho los italianos emigrantes a que eran todos los argentinos, la mayoría eran italianos, y llegaron en barco allí. Dicen que los argentinos, ¿de dónde vienen los argentinos? De los barcos, de los decían barcos. Ellos, ¿no? Y bueno, tenía el barrio de La Boca, se caracteriza porque todas las casas están pintadas con colores estridentes. Aquí en Cádiz pues tenemos una parte también así pintada con colores estridentes. Y eso es lo que nos va a contar nuestro amigo José María Esteban. No sé si será verdad o no, por cierto. Así que él dice que eso viene de el barrio portugués. Los portugueses son los que han traído esa moda. Adelante, José María. Hola, de nuevo con vosotros en El Farol. José María, encantado de estar de nuevo con Manolo, Salvador y los demás. Hoy vamos, nos encontramos en el fantástico Campo del Sur, en el paseo del Campo del Sur de Cádiz, un paseo fantástico al lado del mar, en un día donde estamos rodando de levante a sur, de alguna manera. Bueno, hoy vamos a hablar de elementos arquitectónicos que acompañan al magnífico paisaje de nuestra catedral, ¿no? De nuestra catedral nueva, ¿no? Son todos estos edificios que veis aquí, que cada uno tiene un color diferente, ¿no? Y vamos a explicar por qué el de los colores. Sabéis que normalmente el tema de los colores en la arquitectura que de las ciudades marítimas tiene muchísimo que ver con la visión de esa ciudad desde el mar, ¿no? En esta zona de Cádiz, que sabéis que se ubicaba, ahora mismo lo podéis ver en los restos, incluso en el aparcamiento del Campo del Sur, unos restos de un antiguo puerto que se llamaba Puerto Chico. La zona de Puerto Chico y la zona de los puertos marítimos cercanos a las costas son ciudades donde viven pescadores, donde viven gente populares que se dedican al arte de la pesca, ¿no? En el caso de Cádiz, este campo de Puerto Chico, antes incluso de que fuera la muralla del 18, vivía una serie de pescadores, un barrio de pescadores, cuyas casas pintaban. Pero la verdad es que el origen de estos colores que veis aquí, azules, amarillos, diferentes colores, ya nos van faltando algunas, son parte del patrimonio de Cádiz que no debería haber desaparecido, al menos estas dos casas. Tiene que ver mucho con una serie de pobladores de Cádiz del tiempo del siglo XVI, hacia 1580-1590, fue una población de portugueses que vinieron a vivir a Cádiz. Sabéis, podéis recordarlo, en las ciudades costeras del Algarve, porque eran del Algarve, como eran Cuarteira, Albufeira, pues la gente pintaba sus barrios para que desde el mar se vislumbrara que era la imagen y la marca de la ciudad, ¿no? Y se pintaban con muchos colores de manera que cada pueblo se identificara desde lejos, desde el mar cuando llegabas tú con tu barco y divisaras cuál era la situación de tu ciudad. En el caso de Cádiz, esos portugueses de finales del siglo XVI pintaron sus casas alrededor de Puerto Chico de colores diferentes, de manera que identificaban que llegaba a su barrio, cercano al barrio de lo que era el Balón, de lo que era San Juan, cercano del barrio de pescadores, con los colores diferentes, casas que identificáis aquí, con, como veis, con algunos colores que han, durante el tiempo, han ido manteniéndose a lo largo de las pinturas de diferentes épocas. Muy bien. Los colores de Cádiz. La primera historia, ya la sabe usted, que no se sabe nunca si es cierta o no. Puede ser cierta, puede que no. Así que, pero bueno, tiene visos de credibilidad, por lo menos, yo no lo sé. Vamos a ver. Así que vamos a ir con la segunda historia. Usted puede comentar lo que quiera, si le parece. Yo he conocido la rehabilitación, o por lo menos una de las veces. Sí. Era entonces el alcalde don Carlos Díaz. Sí, sí. Y fue cuando toda esa parte, esa esquina del Puerto Chico, efectivamente sí, se pintó y nos llamó mucho la atención. ¿A que sí? Incluso se acudió a aquello de La Habana y el parecido con el Malecón, sí, y el parecido con estas ciudades. Pero vamos, pintarla yo lo he visto. Sí. La interpretación o la historia, desde luego, que nos acaba de contar José María, esa no la había oído yo hasta. Ya, vale, bueno, yo tampoco. Así que, dale. La siguiente historia la va a contar Manolo Izco. Manolo Izco, bueno, es concejal de Puerto Real, por cierto, posiblemente concejal de Cultura, recién electo, segundo en la lista, así que. Y, bueno, por lo menos él quiere ser concejal de Cultura, esperemos que sí lo sea. La historia que nos va a contar, él es se refiere a su ciudad, a Puerto Real, y es de un botón que aparece allí al lado de un molino de agua, por allí por las canteras, de la Guerra de la Independencia. Para que vean qué importancia tienen las cositas, cuando se dice que los descubrimientos arqueológicos no tienen importancia
solamente el descubrimiento tiene importancia en cuanto a la información que aporta. O sea, un botón de ancla, un botón no tiene ningún tipo de trascendencia, no vale nada, excepto porque nos dice algo. Pero este botón tiene una característica especial que es la que nos va a contar Manolo Isco. Así que adelante, Manolo. Bueno, estamos en un enclave muy singular dentro de Puerto Real. Es un sitio conocido como el Almendral, porque hay una plantación de almendro. Y en este lugar nos vamos a encontrar una construcción, un edificio del siglo XVIII, que hasta hace poco un poco no se sabía muy bien cuál era la función que podía tener. Se hablaba de una noria, de una torre, y un poco nos va a servir este edificio para contar cómo las tropas francesas, cuando ocupan Puerto Real y toda la bahía de Cádiz, van a utilizar algunas de estas cortijadas, de estos lugares en la campiña, para crear pequeños reductos defensivos desde el cual pues dominar lo que era toda la zona, ¿no? Y eso es lo que pasa con la noria del Almendral. Si me acompañáis, vamos a ir subiendo. Vamos a ir viendo un poco la función que tenía, ¿no? La noria se construyó en el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, además por un personaje también muy significativo, que es Ciprián Autrán, que era una de las máximas autoridades en materia de construcción naval del siglo XVIII español. Fue director de la Carraca y vecino de Puerto Real. Compró estas tierras, era un enorme olivar toda esta zona, y esta noria pues abastecía de agua lo que era el cortijo y la casa que Ciprián tenía justo a mi izquierda, ¿no? Como vemos, esta noria, que aún conserva agua en su interior, aquí es donde estaría ubicado lo que era todo el entramado de madera de lo que era la noria, con sus cangilones y demás, que hoy no se conserva, se ve incluso el surco en la pared. Pues este lugar es el que los ingenieros franceses ocupan en 1811, concretamente después de la batalla de Chiclana, sobre todo teniendo en cuenta la calidad del lugar estratégico que tiene este sitio, ¿no? Si nos fijamos, hoy día pues cuesta más trabajo debido a las edificaciones, pero desde aquí se controlaba no solo el camino que iba hacia Medina, que coge por aquí abajo, o el de Jerez, que estaba al otro lado, sino que se puede dominar toda la bahía de Cádiz. Incluso al frente encontramos lo que es la Carraca, que actualmente incluso se puede ver el Cano, que está allí, con lo cual el dominio de la zona era perfecto, ¿no? Incluso todas las baterías de Puente Suazo y demás también se observaban desde aquí, hoy día están ocultas, pero también se ocultaban. Entonces lo que hacen los ingenieros un poco es levantan un poco más, crean este parapeto para defenderse ante posibles ataques que las tropas españolas pudieran hacer, crean este parapeto y crean o constituyen la noria, o lo que hacen es convertirla en una atalaya defensiva de primer orden, ¿no? Incluso con lo que eran armas, incluso también algunas piezas de artillería para dominar y proteger toda la zona. Sabíamos de la existencia a través de los documentos, a través de los escritos de esta fortificación, pero no teníamos todavía ninguna referencia o documento físico, ¿no? Aparte de la construcción misma. Hace poco hubo unas intervenciones arqueológicas en este lugar donde aparecieron algún botón de algunos de los regimientos franceses que estuvieron en este lugar. Concretamente apareció un botón del regimiento número 76 de línea francés. Además, un regimiento muy curioso porque no debería estar aquí. Es uno de los que no participa en el sitio de Cádiz, pero posiblemente perteneciera a algún soldado que de manera un poco accidental terminó en la zona, bien como complemento para las fuerzas que ya había aquí, o bien escapado de alguno de los pontones que estaban anclados en la bahía de Cádiz y que en vez de incorporarse a sus regimientos, pues terminó defendiendo este enclave puertorraleño que servía de defensa junto a otros que estaban en la cercanía de toda la zona, de todo el interior de la campiña de Puerto Real. Muy bien. Un botón, y además, curiosamente, no era del regimiento que debería de haber estado allí. O sea que algunas veces se confunden las cosas, pero claro, aparece un botón y dice, no, es que estoy seguro de que allí estuvo ese regimiento, porque es que apareció un botón. Bueno, pues es que no, es que a lo mejor lo tenía alguien, mira, dame un botón, que es que se me ha caído el de mí, y lo pierde allí en Cádiz y cambia toda la historia. Bueno, esa es la curiosa, es casi anecdótica, ¿no?, la historia que nos cuenta Manolo Isco, pero qué bonito, por lo menos, si lo de el enclave ese poco conocido, ¿no?, de la defensa de los franceses. Así que bueno, una historia muy bonita, Manolo. Vamos a la siguiente historia. Venga, Javier Fornel, que es el
que ya saben ustedes, historiador, sobre todo medievalista, y nos va a contar una historia. Verán ustedes, hace ya 3 años que empezamos nosotros este programa, una de las primeras historias que contamos fue la del hombre pez, el hombre pez que apareció en Cádiz, que era el... no se sabía dónde había aparecido, una historia muy truculenta, era de un pueblo de ahí del norte que venía con escamas, una cosa muy, muy curiosa y muy rara. Este nos va a contar una historia anterior a esta, la ha titulado El hombre pez Nicolau. O sea que esa historia venía ya de antiguo, no de este primer hombre pez que contamos en nuestros primeros faroles, que lo contó, por cierto, nuestro amigo el Brochi, Ignacio Córdoba, así que venga, arqueólogo también. Así que venga, adelante Javier Fornel, con tu historia. En el primer programa del Farol, hace ya 100 y pico programas, se contó la historia del pez, del hombre pez de Lierganes. Sin embargo, esa historia, que se queda recogida en un momento dado de nuestra historia, es mucho, mucho más anterior. Ya desde el siglo XI... empieza a surgir la historia del pez Nicolau. El pez Nicolau es un chico, un joven, nacido en Rota, nacido en Cádiz, que al que le gusta el mar y se lanza al agua una y otra vez, buscando, intentando saber hasta dónde llega la profundidad de nuestro océano, de nuestra bahía. Su padre, cada vez más enfadado porque no puede controlar a su hijo, lo va a maldecir. Y esa maldición va a hacer que se convierta en una especie de tritón, en un hombre, mitad pez, se meta en una cueva y durante 100 años se mantenga escondido en esa cueva. Una cueva que unía la bahía de Cádiz, nuestra bahía, con el río Jordán. A través, bajo la tierra, él iba y volvía. La historia del pez Nicolau saltó inmediatamente, saltó en la época a los grandes reyes del momento. Y el rey de Sicilia ordena su captura. Una vez que lo captura, lo encierra en Sicilia, en su palacio, lo encierra en una piscina y el pez Nicolau muere de pena. Esta historia va a quedar recogida, esta historia gaditana, va a quedar recogida en distintos libros de la época, ya desde el siglo XVI. Muy bien, la historia del... increíble, la historia del hombre pez Nicolau. No queremos decir si es cierto o no que existiera el pez Nicolau, si es, queremos la historia que hay que debatir, si es cierto o no, es si es verdaderamente existe esa leyenda, es lo que él dice, existe una leyenda o existe, está recogida al libro o no. Eso es lo que se trata de saber, si es cierto o no. Puede ser también un trolazo gordo que se haya inventado la historia entera desde el principio hasta el final. No hay que creérselo del pez, no sé, a lo mejor puede ser. Yo, la verdad es que yo no me lo creería mucho que existiera el pez Nicolau, esa pinta, y que un niño se convierta en pez, en tritón, por eso tiene más viso de leyenda, pero bueno, ¿será verdad o no será verdad que existe esa leyenda? ¿Qué le parece a usted de entrada? Pues yo la veo tan extraña, lo mismo de extraño el personaje que lo de la leyenda, más que nada por aquello de desde la bahía de Cádiz hasta el Jordán. Desde la bahía de Cádiz hasta el Jordán. Extraña y yo creo que singular. También es propio del medievo y de los hombres, cuando no sabemos cómo dar explicación a alguna cosa, pues no es difícil que nos inventemos nosotros un relato en el que hacemos hablar y vemos aquello que nos gustaría que fuera real. Pero yo creo que esta historia es igual de incierta, a mi modo de ver. Yo creo que no existirá, no debe existir ni aquel chaval, ni tampoco esa leyenda, principalmente por eso de la unión entre la bahía de Cádiz y el río Jordán. La primera parte del... Un chaval que desea saber cuál es la profundidad del océano y que ante la recriminación de su padre por aquello de estar siempre metido en el agua, de su aficionado, vale. Pero luego ya lo de la cueva y lo de... Ya me ha resultado bastante increíble. Bueno, eso vamos a suponer que no es cierto. Lo que sí es cierto es que a lo mejor es cierto que sí está la leyenda. Que sí está la leyenda. Eso es lo que sí puede ser cierto o no. Ya veremos. La dejamos ahí en stand-by, ¿no? Y nos vamos con nuestra siguiente historia. La caza del halcón. Hombre, estaba nos la va a contar Miguel García. Miguel, nuestro gran amigo Miguel, ya un viejo conocido nuestro, que ha contado muchísimas. Esta viene
es de un obispo. O sea que a lo mejor ahí usted tiene un poquito más de mano para saber si es cierto o no. Bueno. Claro, era un obispo en otra época. En otra época los obispos, pues bueno, no era lo mismo que ahora, ¿no? Los obispados se heredaban casi de familia. Bueno, pues te pones tu obispo, había que era otro ambientillo, ¿no? El que hay ahora. Que el que hay ahora, gracias a Dios, ¿no? Como, así que bueno, venga, vamos a ver, Miguel, qué es lo que nos cuenta. Venga, adelante, Miguel. Bien, nos encontramos en la plaza de la catedral. Detrás mía, la catedral de Cádiz. Sede, como todo el mundo sabe, del Cabildo Catedralicio. Pues bien, nos vamos a meter en un imaginario túnel del tiempo y nos vamos a ir al siglo XV. En aquella época los miembros del Cabildo Catedralicio no eran como los de ahora. Los miembros del Cabildo Catedralicio, los canónigos, eran en su mayoría pertenecientes a familias notables y de rancio abolengo, con mucho dinero y de ilustres apellidos, como los Solís, los Argumedo, los Sánchez. Y los canónigos, pues en esa época le dieron por practicar un deporte que hoy nos parece un poco raro, y es la caza del halcón. Por aquella época los canónigos iban con su halcón en la mano por la calle, incluso entraba dentro de la catedral con el halcón. Y hubo un obispo que se llamaba Jerónimo Teodoli, que fue el máximo ponente de esta moda, que impuso la caza del halcón entre los canónigos como su deporte favorito, y que tenía una casa en Chiclana y allí practicaba su deporte, pero que no tenía inconveniente en venir a Cádiz, a la catedral, con su halcón en la mano. Imaginaros el numerito, el halcón encapuchado, el hombre, el obispo con su guante, y entraba en la catedral. La extensión de este deporte de la caza del halcón tuvo como consecuencia que en un sínodo se estableciesen unas sanciones a los canónigos que entrasen en la catedral portando en su mano con el halcón famoso. Y creo que es un poco desconocido esta historia, y creo que es interesante sacarla aquí. La caza del halcón era el deporte favorito de nuestros canónigos del siglo XV. Bueno, la cetrería era el siglo XV, yo no sé si, aunque aquí en Cádiz yo creo que la gente iba a pescar, no iba a cazar. No, iba a cazar, bueno, con habla de Chiclana, no sé. ¿Usted no le gusta, no, la caza de con el halcón? La caza, ¿no? Con el halcón. No, a pesar de ese prior, no. Nada, yo no he llevado nunca. Nunca he llevado un halcón. Los hemos visto cuando han organizado el mercado medieval, sí. Y cuando todavía hacen las exposiciones así, o cuando hemos oído al que traen para ahuyentar las palomas, sí, en el estadio y esas cosas, pero yo no he practicado nunca eso, la cetrería y la caza con el halcón. Nada, muy bien, bueno, pero yo, es la primera vez que escucho esta historia también, tengo que decirlo, como usted, me parece, ¿no? O sea que bueno, entra dentro de lo posible, vamos a ver, igual es un trolazo también de nuestro amigo Miguel, pero bueno, vamos a ver, ya nos vamos con la última historia que nos va a contar nuestros amigos Calixto y Sergio, que, bueno, Calixto y Sergio nos van a hablar de una estatua que hay en Cádiz, que fue, que si fue a Uruguay, una historia truculenta también, rara. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta. Venga, primero vamos a oírlo a ellos. Venga. Bueno, Juan Antonio, estamos en uno de los lugares que más nos han marcado la vida. Sí, señor. En el Colegio Salesiano San Ignacio de Cádiz. Nuestra alma mater. Exacto, nuestra alma mater. De hecho, tú no eres un desalmado, tienes alma. Tengo alma. Ajá. Y estamos a los pies de San Juan Bosco, San Juan, el inspirador de la obra salesiana. El Santino de Turín. Afirmativo. Lo que muy poca gente sabe es que en realidad esta estatua, esta bellísima estatua, originalmente no estaba destinada al Colegio Salesiano de Cádiz, ¿no? Sino, agárrate, Catalina, a la República Oriental del Uruguay, loco. ¡Pero charrúa! Afirmativo. Esta estatua se financió con dinero proveniente de, ¿cómo se dice?, de donaciones. Ajá. De donaciones pías. Pías, exacto. Hay gente que no dice ni pío, pero esta gente donaron, los antiguos alumnos salesianos y además algunos seguidores de la obra de San Juan Bosco, donaron el dinero para esculpir esta estatua, que, como digo, estaba destinada al Uruguay. Pero justo en el momento en el que embarcó con destino a aquellas tierras, estalló una revolución en Uruguay. Ajá. Entonces, a mitad de camino, un lanzamiento político-militar. Correcto. El director
del Colegio Salesiano de Cádiz, aprovechando la colla, porque el barco iba con destino al Uruguay, pero tenía que hacer parada en Cádiz, se trabajó la remanguillé y consiguió que se quedara aquí en Cádiz, cuando entonces él era solo beato, ¿eh? De hecho, ya sabes que el conjunto escultórico es de mármol, fabricado en Turín en 1931, y aparece San Juan Bosco con un aprendiz, porque entonces eran las escuelas de oficios. Sí, señor. Las escuelas profesionales. Talleres de oficios, sí, señor. Zapateros, carpinteros, etcétera. Y del otro lado, el estudiante, ¿eh? Por cierto, decirles también que San Juan Bosco es el patrono de la cinematografía, ¿eh? Así que invitamos a que los premios Goya, a partir de ahora, en vez de un busto del insigne pintor, lleven un busto de San Juan Bosco. Sería mucho mejor, ¿eh? Así que, como les digo, la estatua de San Juan Bosco en Cádiz estaba destinada al Uruguay, porque al Uruguay, guay, yo no voy, voy porque temo naufragar. Antiguo alumno de Ivo, que sabe esa historia de Don Bosco. ¿Qué le parece? Está también increíble, un poco rara, ¿no? Se quedara por ahí, bueno. ¿Qué es eso? Que se quedara por el camino, sí. Así. Ese es el origen de las imágenes de la Santa Cena o de la Sagrada Cena que tenemos nosotros en el convento. La misma historia, qué curioso. Que se compra un juego de la imagen de Jesús y los apóstoles, sí, para luego terminar de montarlos en aquellos cuerpos que fuera necesario, y se preparan para enviarlos a Cuba. Estalla la revolución castrista y no puede salir del muelle el envío aquel. Y quedándose en el convento un grupo de hombres de correos y telégrafos y de diputación con el padre Pablo del Olmo, constituyeron la hermandad de la Sagrada Cena. ¡Ay, qué curioso! Esa te acuerdo que sería una historia. Es la misma historia, pero con distintos efectivamente, personajes. Efectivamente, no es distinto, es difícil que, por las turbulencias y por los líos de la política, pues aquella imagen que iba hasta Uruguay se quedara aquí. Se quedó en Cádiz, en la época en que era todavía beato, venía muy clarito que era beato. Efectivamente. Muy bien, bueno, entonces esta historia sí es más creíble, ¿no? Yo la veo más creíble. Esa es más creíble. De todas maneras, son complicadillas oír las historias, ¿no? Yo tengo que... La más chocante, así que me ha resultado, ha sido la del hombre pez. Sí, esa es chocantilla. La de los canónigos, pues no es de extrañar que en aquel modo de vida, entonces, que ya Felipe ha desaparecido, eso es verdad, en el que... Ciertamente, muchos de los oficios de la iglesia eran entendidos como privilegios para las personas y como estatus para las personas, que no como vocación de servicio, pues se cayera en aquel disparate de no solamente utilizar, pero quiero yo decir, gastar el tiempo entreteniéndome en cazar con halcones, sino que además para hacer uso de aquello que yo hago y de lo que soy y de la importancia que yo tengo, pues aparezco en la catedral también con el halcón. El halcón podía haber sido, estamos en el siglo XV, era otra mentalidad, otra historia, ¿no? Efectivamente. Bueno, nosotros vamos a irnos a publicidad. En la tercera parte, como siempre, descubriremos cuál es el farol. Esperemos que él lo acierte, vamos a ver, por lo menos que por descarte, ¿no?, nos diga cuál es la menos falsa, la menos de esta historia. Y contaremos una anécdota también, muy buena, por cierto. Así que estén atentos porque volvemos en un par de minutos. Hasta ahora. Joyería de Arenas, 50 años en Cádiz comprando oro. ¿Quiere mayor garantía? Si tiene oro en Joyería de Arenas, se lo compramos. También vendemos joyas procedentes de testamentarías. Joyería de Arenas, calle Sacramento 21, entre Columela y Barrié. Antes de vender su oro, pregúntenos.
Un particular que quiere vender su coche lo trae a CIG Multimarca. Otro particular que quiere comprar un coche viene a CIG Multimarca y lo compra. Y así la compra-venta se hace entre particulares. Infórmese. CIG Multimarca. Glorieta Zona Franca. Pues ya estamos en la tercera parte del programa y, como siempre, está bueno, le voy a recordar a nuestro invitado, el padre Pascual Saturio, simpatiquísimo, por cierto. Así que no, estamos teniendo un programa muy agradable con él, gracias a él, además. Les vamos a contar una historia, como siempre, una anécdota. Esta anécdota no entra dentro de las que hay que decir ni si es cierta o no. Algunas veces son trolazos también, ¿no? Los que cuentan la anécdota tienen también su poquito de cacaruca. Venga, adelante, la anécdota, venga. Estábamos en la Salle Viña, Felipe y yo, y en las 8:15, así, ya para abrir. Abríamos a las 8:00 p.m. y me dice, vámonos, Paco, ya para abrir. Y bajando la escalera de la Salle Viña, Rafael López Romo. Estoy hablando de hace ya lo menos 7 u 8 años, de Rafael López Romo. Y dice, Feli, a ti te quería yo verme. Mira, que he grabado un café con una antología mía, ¿sabes? Un café con una antología mía, para que cuando salga, lo ponga tú en el bar para vender. Y dice, ¿qué ha grabado? Dice, mira, por la ley, por la cara, he grabado los chismosos, yo no sé qué, yo no sé cuánto. Y dice, y por la cara ve disculpándote a la gente, ¿no? De los malos que era nuestro amigo el Carapalo en esta ocasión. Simpático la anécdota. Bueno, esto por romper un poco el hielo en la tercera parte antes de entrar a resolver el enigma, ¿no? Estábamos hablando en la primera parte, bueno, la de el hombre pez, que tenemos que decir que lo del hombre pez no se trata aquí de saber si es cierto o no, porque evidentemente no hay que creerse que haya un niño que se transforme en pez. Lo que se trata de saber si es cierto o no es si existe esa leyenda y recogida en libros también, como nos cuenta, como nos ha contado nuestro amigo Javier Fornel, ¿vale? Que no es lo mismo que pensar que exista, que vamos a dejar claro eso, vamos a decir, no, eso es falso, claro, yo no me lo creo tampoco, que existiera ese niño transformado en tritón, pero bueno, es la anécdota tal como nos la ha contado. Venga, vamos a recordarle las historias, ¿vale? Padre, venga, adelante. Sabíamos de la existencia, a través de los documentos, a través de los escritos de esta fortificación, pero no teníamos todavía ninguna referencia o documento físico, ¿no? Aparte de la construcción misma. Hace poco hubo unas intervenciones arqueológicas en este lugar, donde aparecieron algún botón de algunos de los regimientos franceses que estuvieron en este lugar. Concretamente apareció un botón del regimiento número 76 de línea francés. Además, un regimiento muy curioso porque no debería estar aquí. Es un chico, un joven, nacido en Rota, nacido en Cádiz, que al que le gusta el mar y se lanza al agua una y otra vez, buscando, intentando saber hasta dónde llega la profundidad de nuestro océano, de nuestra bahía. Su padre, cada vez más enfadado porque no puede controlar a su hijo, lo va a maldecir. Hay gente que no dice ni pío, pero esta gente donaron
Los antiguos alumnos salesianos y además algunos seguidores de la obra de San Juan Bosco donaron el dinero para esculpir esta estatua, que como digo está destinada al Uruguay. Pero justo en el momento en el que embarcó con destino a aquellas tierras, estalló una revolución en Uruguay. Y hubo un obispo que se llamaba Jerónimo Teodoli, que fue el máximo oponente de esta moda, el que impuso la caza de halcón entre los canónigos como su deporte favorito, y que tenía una casa en Chiclana y allí practicaba su deporte, pero que no tenía inconveniente en venir a Cádiz, a la catedral, con su halcón en la mano. Imaginaros el numerito, el halcón encapuchado, el hombre, el obispo con su guante, y entraba a la catedral. En el caso de Cádiz, este campo de Puerto Chico, antes incluso de que fuera la muralla del 18, vivía una serie de pescadores, un barrio de pescadores, cuyas casas pintaban. Pero la verdad es que el origen de estos colores que veis aquí, azules, amarillos, diferentes colores, ya nos van faltando algunas, son parte del patrimonio de Cádiz que no debería haber desaparecido, al menos estas dos casas, tiene que ver mucho con una serie de pobladores de Cádiz del tiempo del siglo XVI, hacia 1580-1590, fue una población de portugueses que vinieron a vivir a Cádiz. Muy bien, ahora sí están nuestras cinco historias en la palestra. En la palestra. Así que ahora sí podemos hablar. Vamos a ir, si quieres, descartando, ¿no?, una a una, tal, a ver qué le parece. Ya. Bien, empezamos, por ejemplo, con la de José María Esteban. ¿Qué le parece la de...? Sí, esa de lo lado, por cierta, ¿sí? Yo creo que es razonable. Bueno, que fuera al barrio y que sí, por costumbre, para visitar o para avistar desde el mar o desde mi casa y el lugar al que me dirijo, sí, se emplearan los colores, pues... Pues yo creo que la podría ser, podría ser. La del botón de... El botón de ancla, ¿no? O la película de, el botón de los militares. Yo creo que también, efectivamente, porque estamos en una parte o en un lugar en el que la presencia militar, unas veces para atacar, otras veces para defender, ha sido también. ¿Y por qué no va a venir? Yo... Sí, es creíble. La doy por creíble, ahí está. En la que no le gusta mucho es la del hombre P, ¿no? Esa... Eso es. Si bien, yo no la había oído nunca. A matizar lo que hemos matizado ya. Yo creo que la leyenda, lo que sí es la leyenda, tampoco tiene, para mí, o sí, así la entiendo yo, muchos visos de realidad por aquello de la unión entre la bahía de Cádiz y el río Jordán. No sé, sí, porque cuando he oído yo el dato, enseguida he dicho yo, esto es poco creíble. Sí. Bueno, pues le ponemos ahí una cruz negativa. Efectivamente. Y bueno, la casa del halcón, la del obispo, que era la del obispo de Cetrero. Efectivamente, yo esa la doy por casi que por cierta, sí, y no me extraña eso, porque... los desmanes y las disparates, eso han sido así en aquellos tiempos en los que también las cosas de Dios se utilizaban para servicio, para provecho propio. Sí, muy bien. Bueno, pues la dejamos como cierta, entonces esta, y la última, la de la estatua de San Juan Bosco. Sí, esa la doy yo también por cierta. Sí, la doy por cierta, que sí, es creíble. Que es más creíble. Bueno, pues entonces nos quedamos entonces definitivamente... ¿eh? Con la del hombre P. El hombre P es Nicolau. La historia, si es cierta o no es cierta la historia esa. Bueno, vamos a ver cuál era realmente el farol. El farol adelante. Bueno, contemos la verdad de los colores del Campo Sur. Los colores del Campo Sur realmente tienen una historia muy reciente. Esos colores se hicieron allá por el 1988-89. Empezó un arquitecto que es Jerónimo Andreu, que los pintó unas cuantas casas, y luego siguió otro arquitecto del laboratorio Lang, que se llama Pedro Márquez y Pura, y le pusieron unos colores diferentes. Realmente, históricamente, no hay constancia de colores en el Campo Sur, en esa zona. Sí hay constancia de algunos encadenados de colores, pero era un barrio popular, seguramente un barrio no muy culto, y seguramente se pintaría en tonos muy suaves, pasteles, como mucho un albayalde o un calamocha suave, pero colores como los que veis aquí, ninguno. Los colores auténticos de Cádiz son los cultos, solamente hechos en palacio o en algunos edificios notables de Cádiz. Ese era el farol. Efectivamente, además, eso sí es verdad. Claro. Y además lo dijo al principio. Que igual fue, que cuando la polémica con el color del palacio de Diputación, sí, pero ¿por qué le han puesto este color? Y lo dice José María, mira que los colores de Cádiz eran aquellos palaciegos, los colores palaciegos. Sí. Pues yo vine a Cádiz en el 88 y sí, quiero recordar, eso es,
aquella pequeña explicación, pero no me hagáis mucho caso porque también la memoria ya falla. Mira lo que han hecho con algunas casas del campo del sur, que estuviera ahí el puerto chico y que antes de la muralla también por ahí nos sí. acercáramos al mar, pues sí. eso no es poco creíble, sí, pues, ¿vale? Creíble, sí. Y ahora, aquello de pintar el campo del sur de colores, a mí me sonaba que había sido más una cosa anecdótica que, mira, para parecernos a La Habana por aquello que sí. habían visto de parecido entre Cádiz y el malecón, una cosa así. Pero bueno, también era creíble. Sí, sí. Está bueno, muy no, bien la... porque no nos acostamos ningún día sin saber algo nuevo. Yo el primero, qué alegría, porque yo me los traigo todos los programas, así que estoy aquí. Bueno, pues la del hombre pez, y efectivamente sí existe esa leyenda. La tiene recogida Javier Fornel, lo que lógicamente no debe ser cierto es que existiera el pez, o esperemos que no exista esa posibilidad. Una persona, sí. ¿Sí? Hay una película por ahí que se llama The War, ¿cómo es? Toda la Tierra, que la invaden los océanos, ¿no? Entonces, Waterworld. Eso es. Y entonces había un hombre que había evolucionado y tenía unas agallitas aquí detrás. Todavía eso entra dentro de la ciencia ficción. Ahora que se convierte en Tritón en esa época, ya es menos creíble. Así que bueno, lo dejamos así, padre. Ha sido un placer tenerlo aquí. Y bueno, espero que siga con su lucha diaria. ¿Cuántas horas ha hecho usted de trabajo? Por cierto, dice que los padres priores viven muy bien. ¿Usted cuántas horas trabaja? Dice, el padre prior ha pasado mejor vida. Dice, a mejor todavía. Ese no es su caso, ¿no? Ya no es su caso, ya está. Pues nada, mira, como son vocaciones así, sí, yo creo que esto es espíritu de servicio, sí. El mismo espíritu que puede tener un padre de familia en medio sí. de su casa, y ya está. Pues yo creo que ante las necesidades y ante las circunstancias también, cada uno de nosotros se va adaptando, y aquello que se hace con cariño y que se hace con ese afán. Sí. Yo me siento un hombre feliz, quiero yo decir, sí, que yo vivo feliz. Evidentemente, en medio de las dificultades. Su vocación y claro, efectivamente, no me siento yo como con una carga ni con una obligación, no. sino con una alegría. Se le nota que usted es feliz, ¿eh? Qué alegría. Con que muchas gracias sí. a vosotros, ahí está. Sí, gracias por haber venido. Y ánimo para que todo aquello que es, porque yo creo que es también un servicio bueno. Y una contribución no pequeña, la que hacemos a todos aquellos que en las casas, mira, todo esto que sea, enterarnos de nuestra historia, enterarnos de nuestras circunstancias, claro. pues es bonito, sí, y yo creo que es una manera también de hacer Cádiz, sí, y de claro luchar sí. por Cádiz. Pues nada, muchas sí, gracias claro. por haber venido, le ha costado, por cierto, mucho trabajo, porque su agenda es muy apretujada, como se dice aquí en Cádiz, así que padre, encantado de haberlo tenido con nosotros, y hasta la semana que viene, señores y señores. Gracias a vosotros, ahí está Salvador, gracias.